de Ready es el rival de Sporting Cristal en esta fase previa a la Copa Libertadores. ¿Cómo juega? ¿Cómo se le puede hacer daño? ¿Y qué cosas tiene que mejorar el conjunto celeste para poder sobrevivir en el alto? Así que quédate bienvenido a Irin Sports, porque en este video voy a estar analizando el conjunto boliviano, lo voy a estar desmenuzando las diferentes fases del juego para saber cómo se comportan, a qué se enfrenta Sporting Cristal y también, por supuesto, mi opinión acerca de este partido durísimo en la altura. Always Ready tiene la ventaja, sí, la terrible ventaja de jugar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero los de Enderson Moreira también tienen lo suyo. Además de tener más peso en este torneo internacional, llegan con más ritmo competitivo, ya que el albirrojo seguramente haya tenido su primer partido por liga cuando saque este video, porque hasta ahora solo han sido partidos amistosos, lo que fue su gira por Perú enfrentando a Cienciano con una victoria por 0-1 y a Chancas siendo derrotado por 1-0. Con equipos bolivianos también se enfrentó como The Strongest, que perdió por 4-0, y con San José, que fue derrotado por 1-0. En balance podemos decir de que al conjunto boliviano no le fue tan bien en estos partidos amistosos, en esta gira, porque muchos de ellos los ha perdido y los ha perdido por goleada. Pero tampoco podemos sacar conclusiones tan firmes, tan determinantes, porque se saben que estos partidos son de rodaje, son para probar jugadores, para hacer muchas modificaciones, ir ajustando piezas, y porque no importa tanto el resultado, sino más bien cómo se van afianzando, cómo van consolidando su idea o su modelo de juego. Mientras que el conjunto celeste ya va por su tercer partido oficial por liga, invicto hasta ahora, con un goleador como Martín Cauterucho que está en racha. Ahora vamos a analizar algunos aspectos de la propuesta de Oscar Villegas para más o menos saber cómo juega este equipo, qué se puede esperar, teniendo en cuenta que algunos partidos fueron televisados, otros que fueron a puertas cerradas, que no se sabe mucho, pero bueno, hubo cosas que pude llegar a rescatar. Empezando con el sistema que utilizan, es decir, cómo se paran en cancha, cómo ocupan racionalmente el espacio en el terreno de juego, usan el 4-3-3, que es el mismo que utiliza Sporting Cristal y que le permite ser un equipo amplio, profundo, de juegos por bandas, finalizaciones a través de centros, remates a distancia o penetrando al área. En su ataque organizado en cuanto a la salida del balón, sin presión del rival, es un equipo que le gusta salir ordenado desde abajo, apostar más al control de la posesión para poder identificar las posibles ventajas, atraer al rival o por dónde salir jugando. Generalmente lo hacen con sus centrales abiertos pero cerca al arquero para poder jugar con él, que sea una posible línea de pase, y los laterales también cerca a los centrales, no tan profundos, manteniendo esta línea de 4 atrás. Para asegurar más opciones de pase en esta salida desde abajo, los mediocentros se sitúan cercanos al área de manera escalonada para poder recibir, atraer al rival, liberar los laterales y progresar al campo contrario, con mucha circulación de la pelota en esta zona pasiva. Un equipo que ha reforzado bien su defensa con fichajes tanto locales como extranjeros, y uno de ellos es el arquero de la selección venezolana, Alain Baroja, que según el sitio SofaScore, en cuanto a la valoración de su rendimiento en estas últimas temporadas, las paradas, el juego aéreo y la distribución del balón son sus mejores atributos. Y también el defensa central Luis Caicedo, el ecuatoriano, que ya se conoce con este arquero porque han compartido plantel en el Delfín Sporting Club de la Liga Ecuatoriana, y bueno, y además de las cualidades físicas que ya conocemos de los jugadores ecuatorianos. Este tipo de salida que realiza Always Ready tiene un objetivo, que es atraer en corto para jugar en largo, porque tienen este patrón del pase largo, el pase directo, buscando a los extremos o al centro delantero, saltando la zona de creación para verticalizar lo más rápido posible, progresar y llegar al área de finalización, tratando de dejar a sus delanteros mano a mano con la defensa, ganar en el 1-1, jugar a las espaldas de la última línea defensiva, con sus extremos bien amplios y profundos. Vamos a ver algunos ejemplos. Partido contra el Cienciano en Cusco, en esta salida desde abajo, sin una presión intensa por parte del rival, teniendo acá varias opciones de pase, decide el pase largo, el pase directo, buscando jugar a espaldas de la última línea defensiva, donde el extremo acá le marca el pase con un desmarque de ruptura, pero bueno, le termina quedando larga esa pelota, no pasó nada, pero es un jugador muy movedizo, buscando siempre atacar el espacio. Vamos a ver esta otra jugada, minuto 36,
Esta vez es su medio centro el que lanza este balón largo, este balón directo en la zona media de la cancha, a la posición del extremo derecho, que ya vemos cómo gana las espaldas con bastante facilidad, lanzando este centro al área, que bueno, al final no pasó nada, no fue muy peligroso porque no fue preciso el centro, pero es un jugador muy rápido y habilidoso en el mano a mano. Esto ya es el segundo tiempo en una salida desde abajo que logra verticalizar por el centro del campo. Nuevamente este patrón del pase largo saltando las líneas de presión para el centro delantero para que gane ese duelo, pelee esa pelota. Sin embargo, no pasó nada porque no había nadie tampoco para jugar la segunda pelota. Y como estas, hubo montones de situaciones, montones de jugadas, que yo solamente tomo algunas para que no sea tan largo el video, pero que se han repetido muchísimas veces. Estamos en medio de este video, de este análisis al detalle, en profundidad, que te estoy compartiendo y sé que tanto te gusta. Y si estás convencido de que tu equipo tiene opciones y tenés algo de dinero extra, te recomiendo micasino.com, que te trae las mejores cuotas en apuestas deportivas, como por ejemplo el partido entre Always Ready y Sporting Cristal por la fase previa de la Copa Libertadores. Estas son las cuotas y ahora te toca a ti armar tu jugada. Yo, como le tengo fe a Cristal, voy por ellos nomás, pero a ti te digo que registrándote en el link que te dejo aquí abajo en la descripción del video y además con mi código IRINESPORT, tu primer depósito será duplicado. Úsalo porque dicen que trae suerte. Los de Enderson Moreira tienen que tratar de evitar estos balones largos, estos balones directos, pero como no creo que vaya a presionar bien arriba para que esto no se produzca, pero sí lo que podría hacer es bloquear a los posibles receptores de que estos no puedan recibir cómodos, con libertad y sobre todo del juego por las bandas. Ya que en el partido frente a Cienciano, el hecho de replegarse en un 4-4-2, de querer ser lo más compacto posible, de cerrar líneas de pases, regaló y dejó muchos espacios libres por las bandas, donde vinieron los centros, dejaron patear desde afuera del área y por donde vinieron los goles del equipo cusqueño. Y este conjunto boliviano en zona de finalización, el juego por bandas es el medio para llegar a situaciones de centros al área, remates a distancia o penetrando el área, y de hecho el gol ante Cienciano vino de un remate desde afuera. Partido amistoso ante San José, y el cambio de orientación es otro aspecto importante en su juego por las bandas, donde junta al rival por un sector para poder encontrar los espacios libres y las ventajas por el otro lado de la cancha, combinando, centrando y rematando al arco. Y a vos te digo, hincha de Sporting Cristal, que si querés ver más análisis con datos, estadísticas de tu equipo favorito en Copa Libertadores, no te olvides de suscribirte a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. Y además también porque me lleva bastante tiempo poder analizar los partidos, darle contexto como a mí me gusta, cómo entiendo yo que se debe analizar un partido y hacértelo entender de la manera más fácil posible. Así que no te cuesta nada, es gratis, hacele clic. Otra de las cosas a tener en cuenta de este conjunto boliviano son los remates a distancia. Como por ejemplo esta jugada en este partido frente al equipo cusqueño, que se da luego de una recuperación del balón en tres cuartos de cancha, que en este cuadrante interior, si nadie te sale a presionar, jugadores con buena pegada, es prácticamente gol. Y bueno, así fue como el conjunto boliviano ganó este encuentro con el gol de Darlin Rodríguez. Partido contra San José en una recuperación alta luego de una mala salida del rival, también probando desde afuera del área. No solamente la línea defensiva, sino que también Always Ready ha reforzado bastante bien su medio campo como su delantera. Como por ejemplo José Carabalí, el ecuatoriano, jugador también de la selección, jugador por bandas, también como medio centro, muy veloz, técnico, creativo, y el delantero, el brasileño, el tanque da Silva. Ahora vamos a ver cómo Sporting Cristal le puede llegar a hacer daño allá en la altura a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En el partido amistoso con The Strongest, el poderoso equipo boliviano, la verdad que no la pasó nada bien en cuanto a la presión que este le ejercía, ya sea en bloque alto o en bloque medio, y en la transición, es decir, cuando el rival recuperaba la pelota y salía disparado lo más vertical posible para llegar al arco boliviano. Bueno, no la pasó nada bien. Por ejemplo, en esta situación, que ante una presión en salida por parte del rival, como acá el defensor se apura en querer dar el pase buscando al extremo, que lo da a ras de suelo por el medio del campo y que bueno, terminó siendo interceptado y que terminó en el gol para el Tigre.
En esta otra jugada, ante una salida desde el fondo, como acá la presión del rival lo apura en tener que decidir, no logra ver que su compañero ya estaba lanzándose hacia adelante y manda un pase corto, sin fuerza, y que lo intercepta el rival y la jugada a la transición finaliza en gol. Sporting Cristal, si bien es un equipo que suele presionar alto, bien arriba, sin embargo esto requiere de mucho desgaste físico, de mucho esfuerzo y no creo que allá en el alto esto pueda llegar a ser posible durante gran parte del partido. Más bien yo creo que el conjunto celeste lo va a esperar en bloque medio, tratando de por lo menos ser intenso ahí, de recuperar la pelota y apostar a las transiciones, que es algo que se le da muy bien. Porque va a tener que tratar de economizar al máximo el aporte de oxígeno y no dejarlo pasar más de ahí al conjunto boliviano. Considerando que el partido frente a Cienciano en la altura, que no es lo mismo que el alto, le trajo serios problemas el hecho de echarse atrás, de replegarse, porque le convirtieron goles y donde casi al final le terminan ganando el partido. En la fase defensiva, en cuanto al pressing, no son de salir a presionar muy arriba, sino más bien se repliegan en esta zona media, bloqueando las líneas de pases por el carril central y donde quizás son más intensos para recuperar la pelota, ya que tienen muchas recuperaciones en esta zona del campo. Contra Cristal puede que vayan a presionar arriba porque en la altura los tiempos de respuesta, de reacción, de anticipación son mucho más lentos para el que no está adaptado, así que puede que jueguen con eso. Así que hay que estar muy atentos ahí. En estas condiciones, los de Enderson Moreira van a tener que tratar de tener la posesión de la pelota para que de alguna manera se puedan oxigenar, se puedan recuperar, que el desgaste lo haga el rival y saber en qué momento contragolpear. De ninguna manera este partido en el alto frente a Always Ready va a ser para medirlo físicamente a Sporting Cristal después de lo sucedido contra DT, Sport Boys o el conjunto chileno, porque bueno, no funciona así. Acá la altura juega un papel determinante. Sobre todo cuando es un equipo que muy pocos en su plantilla tienen experiencia jugando en la altura. Fue notorio el partido contra Cienciano porque no estaban aclimatados y por lo tanto su rendimiento era obvio que iba a mermar. En este tipo de partidos lo que prima es la estrategia, la táctica que usará el equipo para poder contrarrestar la ventaja del rival. Por lo tanto es a eso lo que hay que apuntar y veremos si Moreira esta vez logra suplir los errores y qué enseñanzas dejó el partido en la altura frente al equipo cusqueño. Sobre todo considerando que Always Ready ha reforzado bastante bien su plantilla, cuenta con jugadores experimentados y también con jóvenes muy físicos, así que no va a ser un partido para nada sencillo. Por lo tanto, tiene que tratar de evitar que metan gol, que es algo que en todos los partidos sucede y que es algo que tiene que mejorar Sporting Cristal. Tratar de aguantar el cero, si lo puede ganar en una contra, mucho mejor, pero tratar de reunir todas las condiciones para poder definirlo en casa, de local y con su gente. Como verán, yo en todos estos videos no soy de machacar o de criticar mucho de que el equipo es un equipo corto, que no tiene banca, porque sinceramente, bueno, ya todos lo sabemos, creo que no va a cambiar nada, no podemos hacer nada frente a ello, sino más bien en cómo utilizar la estrategia, cómo utilizar la táctica para poder de alguna manera contrarrestar esas desventajas que tiene el equipo. Por lo pronto, yo le tengo mucha fe a este equipo y de que pueda sobrevivir allá en el alto y fuerza Cristal. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál crees tú que será el score de este partido entre Always Ready y Sporting Cristal? Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, suscribirte al canal, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. ¡Chao, chao!